llegaste. Ahí fue que le llegaste. Yo no puedo la mamadera. Very special monopod slash tripod you got there. Yeah, baby. Bueno, Pata Sucia, estamos casi listos para hacer esta travesía. Bueno, no es una travesía, pero esta excursión de exploración. Nos vamos para el monte, la Loma del Escondido, con la perspectiva de llegar al Tetero Mejía. Así que aquí estamos preparándonos. Nos vamos en breve. Saludos, Patas Sucias. Empezamos esta vuelta este sábado del mes de agosto con destino a la Loma del Escondido y posiblemente al Tetero Mejía. Vamos a ver cómo nos va 13 Patas Sucias en esta aventura de exploración. Recién iniciando a las 9 y algo de la mañana. Seguimos. ¡Saludos, Patas Sucias! Seguimos avanzando con destino a la Loma del Escondido. Hemos tenido un poquito de todo, mucho sol, unos ascensos tremendos y en el último pedazo, aunque uno no lo crea, escalada. Esto ha estado tremendo, tremendo. Así que seguimos nuestra aventura, seguimos avanzando y luego sigo contando más detalles.
60. Coño, que son de 60. El coño no iba. Ahí me paga. Noche. Buenos días, patas sucias. Iniciamos esta mañana de domingo el retorno desde nuestra exploración hacia la Loma El Escondido. Un éxito. Acampamos con una vista panorámica tremenda, un lugar súper especial. Y ahora iniciamos nuestro recorrido de vuelta. Vamos, seguimos en exploración. Tenemos un trillo nuevo que recorrer para volver y vamos a ver cómo nos va. Estamos muy entusiasmados. Amanecimos con ánimo y energía después de dormir todas esas horas. Así que seguimos caminando y les sigo contando. De allá arriba que venimos, desde allá arriba venimos bajando. Patas sucias, estamos ready para seguir la segunda sección de este recorrido. Llegamos a la fuente de agua y nos vamos. Ya llevamos 1.7 kilómetros en el día de hoy. Así como lo oyen, en un sendero de 4.07 kilómetros de distancia, una cosa chulísima, preciosa y hermosa. Así que ya saben. Estos 4.07 son vistos los cambios por los 46 de Sabaneta Picuruay. Ella tiene ese, diciendo eso desde ayer. Mira, nadie sabe de qué que ella habla. Miren esa cascada, qué hermosa. La cascada del Escondido. Bueno, patas sucias, aquí vamos. Ya salimos de todo el terreno incómodo. Volvemos a los trillos convencionales de nuestra media isla. Comimos y aunque son casi las 3 de la tarde, nada, vamos con ganas ahora atravesando aquí un sembradío de mata de chinola, naranja o algo así. Y a recorrer los últimos kilómetros de esta travesía. Pero el grupo va animado, aventajado y adelantado. Nos vemos muy pronto allá abajo en el pueblo. Y ahí están los patas sucias. Mírenlo como viene, mírenlo ahí. Terminando de arreglar unos detalles, seguimos esta caminata. De 4 kilómetros hicimos el día de ayer. Hoy promete la misma distancia, pero que, como no se verá en el video, porque en ese momento no había quien grabara, pero tuvimos que hacer un par de pasos de escalada a 0 kilómetros por hora, gateando. Entonces está aquí demostrado, como dicen aquí atrás, el tamaño no importa.
Cuando usted le inviten a una excursión, olvídese de cuántos kilómetros son, que eso no es. Averigua el nivel de dificultad. Esta salió la más difícil de todos los tiempos. Pero lo logramos. Llegamos a nuestro monte, acampamos allá arriba, bajamos del monte, que es todavía más significativo. Y aquí vamos, nada. Con destino al colmado, donde inició todo el día de ayer. El grupo completo, los menores como de costumbre van delante. Aquí vamos los no tan menores. Y los más experimentados, todo así. Los más experimentados. Sí. Y señores, que no se le olvide que en esta excursión celebramos los 60 noches de acampada de Wendy Bautista. Sirenita, 60 noches con Pata Sucia. La líder de noche de acampada en el club completo de todos los tiempos. Miren aquí, celebrando sus 60 noches de acampadas alcanzadas en la noche de anoche. Y qué lugar, señores, para acampar. Qué lugar. Aquel que quiera sentirse que está en el medio del wilderness, en un lugar totalmente virgen. Con una cascada de fondo. Visite este lugar, sendero hacia la Loma El Escondido, y celebre ahí su noche de acampada. Las primeras escenas. Seguimos. ¿Una Coca-Cola, mi hermano? Hay una Coca-Cola después, todo es diferente. Por eso, vamos.